Hablemos también de la afectación en cuanto al ganado camélido. Este es el reporte. En contacto telefónico con Avia Yala Televisión, el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Camélido informó que la intensa nevada que azota al país afectó al sector en los diferentes departamentos de Bolivia que se dedican a este rubro. Sí, más o menos ahorita tengo el informe de la ciudad de La Paz, más o menos tenemos una afectación de un 60% de la población. En Oruro estamos hablando de un 55% de la población total. Cochabamba, tres municipios que me han indicado que hay la afectación, estamos cuantificando. En la parte de Potosí, solamente me han mandado resultados o informes de seis municipios. Y en Tarija, de los dos, como soy más cerca, ahí tenemos una afectación del 80% del sector camélido, especialmente en el municipio de Yunchará. Si bien se prevé más pérdidas en los siguientes días debido a la falta de forraje, hasta el momento el sector estima la muerte del 47% de las crías de camélidos a nivel nacional. Si consideramos la mortandad de crías ancutas, que llamamos animales menores a lo que son los 7, 8 meses, ahorita estamos en el mes de agosto, el nacimiento de nuestras crías en general, en lo que es camélidos, es en el mes de enero, entonces estamos contando con 6, 7 meses de nacimiento. Si consideramos el porcentaje que nos ha dado Cochabamba en relación a la cantidad y porcentaje del nacimiento, estaríamos hablando que un 47% de las crías a nivel nacional estarían sufriendo este efecto. Por su parte, el coordinador de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba señaló que en la reunión nacional de agropecuarios a desarrollarse en Santa Cruz tratarán el tema. En la reunión marco que tenemos los de más de medio millón de agropecuarios debidamente representados en Santa Cruz, en la Confederación Agropecuaria Nacional, vamos a plantear este tema como una necesidad prioritaria para que el sector camélidos a nivel nacional y por supuesto el sector agropecuario, que hoy por hoy se están recién haciendo las evaluaciones pertinentes, podamos sacar una resolución para que el gobierno nacional, a través de Defensa Civil, pueda atender en forma prioritaria.